Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Entre Mujeres. Como todos los martes, estamos muy contentas de compartir este espacio con usted y le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo aquí en Tamazunchale, en sus barrios y colonias, como es en Chapulhuacanito, en Tamán, en la Naranjera Matlapa, a nuestros queridos amigos del Pueblo Mágico de Gilitla, gracias por seguir con nosotras, a quienes nos están viendo por vía Facebook, gracias por seguir esta programación, a nuestros amigos de Axtla, de San Martín, de Tampacán y bueno, de toda la región aquí huasteca que está al pendiente de Tamás Visión. Y pues saludo con muchísimo gusto, como todos los martes, a mi compañera y amiga Sandy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues como siempre, un gusto saludarlos a todos. Gracias por sintonizarnos. Y pues como siempre, teniendo invitados de lujo. ¿A quién tenemos hoy, Prof. Alice? Claro que sí, Jazz, pues tenemos el honor de tener aquí en el foro de Entre Mujeres a la licenciada Lupita Godínez González. Ella es presidenta de Canaco y Servitur en Tamazunchale. ¿Cómo está, Lic? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes. Pues como decía, nos da muchísimo gusto tenerla aquí, licenciada Lupita, ya que es usted una mujer pues reconocida empresaria de aquí de Tamazunchale y quisiéramos iniciar esta charla pues para que nuestra audiencia conozca un poco sobre cuáles son los orígenes de la familia Godínez, que bien sabemos aquí en Tamazunchale, quienes han promovido el comercio, ¿verdad?, de manera formal aquí en Tamazunchale. Gracias, mira, los orígenes de la familia Godínez pues son 100% tamazunchalenses, mi abuelo de aquí, mi abuela también, y pues aquí estamos continuando con la dinastía, con las generaciones que seguimos viviendo y promoviendo el comercio aquí en Tamazunchale. Bien, Lic Lupita, nos gustaría que nos comentara qué tanto, obviamente supongo que mucho, pero desde su experiencia, ¿qué tanto le ha servido a usted el título de contador público? Gracias, mira, estoy titulada en licenciada en administración de empresas, por ahí un poquitito de corrección, sin embargo, creo yo que si volviera a estudiar la carrera, volvería a elegir la misma carrera, porque ha sido una carrera que me ha llenado de muchas satisfacciones. Haberlo estudiado creo que me ha abierto muchísimo las puertas en el tema laboral y en el tema pues profesional, ¿verdad? Porque pues todo lo he podido aplicar, gracias a Dios, y considero que ha sido una buena elección profesionalmente hablando. Licenciada Lupita, y regresándome un poquito a lo que es los orígenes de su familia, usted nos platica que bueno, pues esto inicia con sus abuelitos, ¿verdad?, con su abuelo, pero me gustaría que nos hable un poquito sobre la importancia pues que tiene en esta familia Godínez su mamá. Gracias, mira, pues en este momento mi madre pues es la que está al frente de la familia. Mi padre lamentablemente ya no está con nosotros, sin embargo ha sido un pilar muy muy importante en la familia Godínez González, porque ha sabido pues bien llevar a todos los hijos, a todos, hacia un puerto, como decimos, ¿no? Todos los hermanos estamos pues trabajando, estamos haciendo algo por la sociedad, y considero que su impulso, su empuje, su buena dirección hacia nosotros ha contribuido a lograr lo que somos hoy día. En el caso de su papá, ¿cuál fue la influencia que tuvo sobre ustedes para que ustedes se dediquen a este giro que es el comercio? Sí, gracias. Realmente desde pequeños se nos inculcó muchísimo el tema de del trabajo, ¿no? Creo que todos nosotros traemos como que muy metido en el ADN el tema de trabajar, de salir adelante, de ir pues avanzando en estas líneas, y en algún momento salimos a cursar carreras fuera, ¿verdad? En mi caso estuve en Monterrey, creo que fue algo muy importante que me marcó, porque de alguna manera eso me ayudó mucho a tener escenarios más amplios para poder desempeñarme mi carrera, y bueno, al final de cuentas mi padre todo el tiempo estuvo trabajando de comerciante, y eso pues
como dicen, las buenas actitudes contagian, ¿no? Y seguimos su camino. No era mi intención quedarme aquí en Tamazunchale, sin embargo, de alguna manera logré, pues las circunstancias, mejor dicho, me hicieron que me quedara aquí para, pues, para sacar adelante el negocio, que eso es lo que estoy haciendo, seguir impulsando y seguir avanzando en esa parte. Licenciada Lupita, ¿por qué en algún momento los comerciantes y demás han buscado la manera de hacerse crecer y, bueno, más que nada de abrir sucursales dentro de la misma ciudad? Pues mira, considero que ese punto es, uno como comerciante, como empresario, pues quieres abarcar un poquito más en cuestiones de poder llevar ese producto más cerca de tus clientes, ¿no? Y eso es lo que de repente uno capta, que tienes muchos clientes en tal lugar y dices, bueno, si es un buen punto para abrirlo, pues vamos para allá, ¿verdad? Esa es la parte. Licenciada Lupita, pues fuera de cámaras platicábamos sobre el tiempo que ha pasado, que ya son pues 2 años, ¿verdad?, de este siniestro que pues afectó a varios comerciantes aquí en la zona centro por el incendio. Me gustaría que nos comente, pues, cómo han podido pues sobrellevar esta recuperación, si es que se ha dado, de esta experiencia pues tan terrible que pasaron pues algunas familias de aquí del centro de la ciudad. Sí, mira, fue un hecho pues muy lamentable. Gracias a Dios nosotros únicamente lamentamos pérdidas materiales, sin embargo, pues no puede dejar uno de ser empático con los comerciantes vecinos que tuvieron pérdidas humanas, ¿no? Afortunadamente, pues ahora sí que, como te comento, se nos ha enseñado a trabajar y todo esto ha servido para seguir impulsando. Y pues ahora con el tema de la pandemia, pues fue un quiebre también, ¿verdad? Un quiebre en el tema del comercio. ¿Por qué? Porque de alguna manera veníamos como que recuperándonos de todo esto que había pasado y ahorita estamos como en un poquito esperando, un poquito atoraditos, ¿no?, con ese tema. Sin embargo, pues todo se está moviendo de manera muy dinámica y uno tiene que buscar nuevos formatos de para poder vender. Platicábamos un poquito antes, fuera del aire, ¿no?, el tema de la venta en línea, la venta a domicilio. O sea, tiene uno que moverse, ¿no? Tiene uno que moverse para seguir recuperando esa venta y pues bueno, salir adelante con todo lo lamentable que pudo haber sido en su momento el incendio. Bien, licenciada Lupita, a raíz de todo esto que nos comenta, ¿qué tanto ha cambiado la manera de atender a los clientes, en este caso igual a los proveedores, en las sucursales denominadas El Tamesí? Gracias, mira, lo que nos pasó de situación de que vengo comentando del incendio, pues nos ayudó a ser más sensibles, ¿no? ¿Por qué? Porque afortunadamente, y quiero pues aprovechar este pequeño espacio para agradecer a todos los clientes que en su momento pues tuvieron a bien apoyarnos, ¿no? Cuando Tamesí vuelve a abrir sus puertas, la gente se metió, la gente nos apoyó, la gente fue muy empática con los tamesís, ¿verdad?, que son dos en este momento, y eso pues nos llena de mucha satisfacción. De igual manera, los proveedores, tuvimos todo el apoyo que pudimos haber solicitado en su momento y todo eso nos ayudó a salir más rápido de la situación que nos pasaba en ese momento. Licenciada Lupita, pues sin duda sobresalir y a un incendio como les pasó a ustedes y a otros comerciantes, pues sin duda no es fácil, pero ¿qué se requiere para pues atreverse a hacer este tipo de inversiones, atreverse a inyectarle más recurso a algo que pues que tienes que levantar otra vez desde abajo y que pues sin duda pues también tiene su tiempo y tiene su riesgo el hacer este tipo de inversiones, ¿no? Cuando tienes una inversión de toda tu vida, has sembrado eso, has hecho crecer, es aparte de todo lo que pueda significar, es algo como que tenga un sentido de propiedad, ¿no? Y todo eso te ayuda a sacar fuerzas, no sé de dónde va, pero te ayuda a impulsarte, te ayuda a salir y siempre con la
mentalidad, sobre todo muy firme, de dónde vamos y qué queremos, ¿no? Yo también agradezco al equipo de personas que en su momento nos apoyaron, porque de verdad, o sea, toda la gente que colaboraba con nosotros, nuestros empleados, que más que empleados somos una gran familia, eso nos ayudó a unirnos muchísimo. Sin ellos no hubiera sido posible salir, porque tuvimos jornadas de tres turnos, mañana, tarde y noche, para poder lograr abrir la tienda en un tiempo récord de 26 días. Así fue. Bien, licenciada, platícanos cómo es que la licenciada Lupita Godínez ha llegado a la presidencia de la Canaco en Tamazunchale. Gracias, buena pregunta. De alguna manera empecé a tener más acercamiento en su momento con los directivos, ¿verdad? Pudimos salir que a León, que acá, que allá, a varios lugares y poder interactuar con las diferentes, digamos, representaciones que tiene Cámara de Comercio en el Estado, y por ahí de repente pues ya la contadora Castillo, que era la persona que estaba a cargo de en su momento de Cámara de Comercio, pues ya llegaba al fin de su presidencia, ¿no? Y por ahí hicimos un consenso para saber quién era la persona apropiada, y pues caramba, la sorpresa fue que de repente me proponen a mí, y fue una gran sorpresa, pero bueno, un gran honor. Y decidí salir adelante con el proyecto. Licenciada, gracias. pues felicitarla por asumir este cargo, que sin duda pues no es fácil, ¿verdad? Porque pues de entrada pues ya tiene usted una responsabilidad pues familiar en el negocio, ¿verdad? Y luego sumarle una responsabilidad más amplia, ¿verdad? En donde tienes que pues involucrarte en los proyectos de esta Canaco. ¿Cuántos municipios atiende la Canaco aquí en la región que comprende Tamazunchale? Sí, mira, los municipios que están pues que forman parte de Cámara de Comercio de Tamazunchale, llegamos hasta Axtla. Entonces estamos hablando de Axtla, estamos hablando de Matlapa, de Tampacán y de San Martín. Esos municipios son los que corresponden. Lic, Lupita, ¿cuáles son algunas de las metas de este equipo de trabajo en relación obviamente al comercio dentro de la zona de Tamazunchale? Mira, hay muchas ideas sobre la mesa, ¿verdad? Sin embargo, ahorita pues estamos como en un periodo como de espera, que cambien un poquito los escenarios. El tema de la contingencia sí nos ha pues detenido, ¿verdad?, en todo el enfoque que queremos dar para poder sobresalir, sobre todo en temas, digamos, de apoyo más directo hacia los comerciantes, etcétera, ¿no? Y ahorita lo que te puedo comentar de manera inmediata es que ya tuvimos un acercamiento con la Universidad de San Luis Potosí, donde de alguna manera vamos a empezar a bajar cursos vía online. ¿Para quién? Para los que son dos cursos. Uno, para el comerciante que quiere emprender, que le digan el cómo, y va a ser como un tipo de coaching también, dar un seguimiento para que esa persona sepa, tenga la firmeza y la seguridad de lo que está haciendo, ¿no? Ese es un curso, vamos a ver si hay personas interesadas, porque ahorita, pues, a final de cuentas no son tiempos de invertir. El otro curso va más orientado hacia cómo poder reestructurarse, ¿verdad?, los comercios que ya están, y de alguna manera poder mejorar esos, pues, el servicio que están dando, mejorar, no sé, o sea, algo más dinámico para reinventarse y poder salir adelante con este tema de la pandemia. Licenciada Lupita, pues vemos que en este año, a pesar de esta contingencia, pues muchas mujeres han sobresalido en el ámbito de la política, y queremos ofrecer a nuestra querida audiencia, teleaudiencia, pues un pequeño video en donde se muestran seis mujeres más talentosas que gobiernan a pues países dentro de los más civilizados o más avanzados del mundo, y queremos invitarlos a ver este pequeño video. En los últimos días ha circulado una imagen cuyo pie de foto dice: ¿qué tienen en común
todos los países que mejor han respondido a la amenaza que el COVID-19 significa para su población. Y la respuesta es que todos tienen como líder a una mujer. Y la lista la encabeza Angela Merkel en Alemania, que con su manejo de la crisis ha dado cátedra de lo que significa e implica estar al frente de una nación, lo que significa liderazgo. Mujeres líderes de 7 países han mostrado al mundo cómo gestionar mejor la pandemia y nos están enseñando una forma innovadora, alternativa y eficiente de ejercer el poder. La lección de la canciller alemana Angela Merkel es que en la fase más temprana del brote alertó a la población sobre la gravedad del asunto y la necesidad de tomarlo en serio. Y las pruebas comenzaron desde el minuto uno. Además, aplicó un plan que puso a Alemania con números muy por debajo de sus vecinos europeos. A la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, no le faltó energía y decisión al atender de inmediato lo que venía. Y en enero, a la primera señal de una nueva enfermedad, puso en marcha 124 medidas para detener la propagación del virus sin recurrir a los bloqueos. No solo mantuvo la epidemia bajo control, sino que solamente reportó 6 muertes. Hoy envía 10 millones de mascarillas a Estados Unidos y a Europa. Muchos expertos aseguran que esta ha sido la mejor estrategia frente a esta pandemia. En Nueva Zelanda, la primera ministra Jacinda Ardern empezó muy temprano el aislamiento. Cuando apenas había 6 casos, decidió poner al país en máxima alerta y prohibió totalmente la entrada de extranjeros. Su mano dura salvó a Nueva Zelanda de la tormenta, registró solo 4 muertes. El miércoles anunció una medida solidaria. Ella y su gabinete se recortarán 20% de sus salarios durante 6 meses. Islandia, bajo el liderazgo de Katrín Jakobsdóttir, ofrece pruebas gratuitas de coronavirus a todos sus ciudadanos, cuando la mayoría de los países tienen pruebas limitadas para personas con síntomas activos. En proporción a su población, el país ya ha examinado a 5 veces más personas que Corea del Sur y mantiene un detallado seguimiento de los casos detectados. No ha cerrado escuelas, no ha cerrado comercios, no ha cerrado industria. Con apenas 34 años, Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, enfrentó la pandemia global como la millennial que es y utilizó a los influencers como agentes de cambio para promover medidas de higiene y el aislamiento, además de evitar las fake news. Y esta ha resultado la forma más efectiva de difundir el mensaje. La premier de Noruega, Erna Solberg, usó la televisión para hablar directamente con los niños de su país en un encuentro donde no se permitieron adultos. Ella respondió todas las preguntas de los niños y explicó detalladamente lo que sucedía y por qué estaba bien tener miedo. Originalidad, calidez e innovación fueron la respuesta. Dinamarca ha sido considerada como la excepción europea del COVID-19. Mette Frederiksen, la primera ministra, reaccionó pronto y cerró las fronteras antes que sus vecinos. Al igual que Noruega, respondió las dudas de las niñas y los niños. Y esta semana reabrió guarderías y colegios. Es el primer país de la Unión Europea en hacerlo. Mientras que ellas han actuado desde un universo alternativo, comunicando con calidez, con empatía, con intuición, lógica y sentido común, los hombres han politizado la crisis para empujar sus intereses políticos. Las mujeres simplemente han puesto manos a la obra. Y es que Indira Gandhi lo supo decir muy bien. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable.
Pues interesante video en donde vemos la participación importante de estas mujeres, algunas de ellas muy jóvenes, otras por supuesto con gran experiencia, ¿verdad? Pero pues nos da muchísimo gusto, licenciada, compartir este tipo de temas porque pues vemos la importancia de la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos y vemos con gran interés también que pues las mujeres han ido ganando terreno en las diferentes áreas. Pues por ejemplo aquí vemos en la región sobre la participación muy importante y atinada de muchas de varias mujeres queremos pues nombrar porque honor a quien honor merece, ¿verdad? A las presidentas municipales de aquí de Matlapa, de Tampacán, que han sido mujeres que han marcado una diferencia, ¿verdad? En el quehacer que han estado realizando. Y me gustaría conocer, licenciada Lupita, su punto de vista de usted en cuanto a qué tan complicado ha sido para usted incursionar en el mundo empresarial, que si bien hemos visto que por años pues ha sido manejado por hombres, ¿verdad? Y sin embargo, pues vemos también que casos de éxito como el de usted aquí en Tamazunchale, una mujer empresaria que pues ha sorteado de todo tipo de eventos, ¿verdad? Con grandes retos. ¿Y cuál ha sido, me gustaría saber, el mayor reto que ha podido enfrentar como mujer en este mundo empresarial? Realmente creo que en este mundo de comercio y de empresa, ¿no?, ya tenemos las mujeres un lugar. Creo que ya nos los hemos ganado. Aparte, pues se están abriendo nuevos escenarios, ¿verdad? Y hay más participación en el tema de, pues en todos los ámbitos realmente, ¿no? En todos los ámbitos ha habido más participación de la mujer. Y creo yo que de alguna manera todo esto nos va formando, nos va empoderando, ¿verdad? Y nos va haciendo mejores personas para poder desempeñar nuestros trabajos de la mejor forma, ¿no? Y pues bueno, el mayor reto empresarial creo que es el que te acabo de comentar, que en mi vida pensé pasar por algo así. Sin embargo, gracias a Dios, salimos agresos de la prueba. Bien, pues qué bien, ¿no?, que tengamos mujeres sobresalientes en todos estos lugares, y qué bien que haya salido adelante un negocio como este, que es familiar y que ha ofrecido pues una fuente de empleo, aparte de todo, para gente de aquí, de la ciudad, y bueno, que se sigan abriendo sucursales dentro de la ciudad. Y bueno, hablando de todo esto que es el comercio, ¿qué tan cierto es el hecho de las ofertas del Buen Fin tan esperadas por todos para estos tiempos? Gracias. Mira, con este tema del Buen Fin y dada la situación que estamos viviendo hoy día, Cámara de Comercio decidió hacerlo todo vía online. Entonces, todas las ofertas de nuestros asociados se están publicando en el Face, en la página de Cámara de Comercio, y ha habido participación. Sin embargo, ahorita pues había una pregunta que me hacían, que cuántos socios están participando. Yo respondía que esa pregunta en este momento no te puedo decir, están participando tantos socios, porque todos los días hay una interacción de que estamos subiendo, pues todos los que pertenecemos, diferentes ofertas, ¿no? Y pues tratar de que realmente el dinero de Tamazunchale se quede aquí en Tamazunchale, ¿verdad? Fomentar el comercio local, que tanta falta nos hace, ¿verdad? Y de alguna manera poder apoyar a las familias de nuestros trabajadores, porque si bien sabemos en el momento en que pues hay más, se abre más mercado, bueno, se abren más contrataciones y es una cadenita de beneficios. Y todo esto creo yo que nos puede pues ayudar a salir más rápido de todo esto que nos ha venido pasando. A final de cuentas ha sido un bache en el que hemos caído, pero pues hay que moverse rápido para salir y no quedarse ahí. Pues bien, amigos que nos están sintonizando, estamos platicando con la licenciada Lupita Godínez. Ella es presidenta de Canaco y Servitur aquí en Tamazunchale. Queremos invitarlos a hacer una pequeña pausa comercial y por favor regrese con nosotras porque tenemos más información. ¿Sabías que a pesar de la pandemia no hemos dejado de trabajar en el mejoramiento de la infraestructura educativa?
alcanzamos un logro sin precedentes de más de 4.000 escuelas rehabilitadas o con una obra nueva. Es decir, 8 de cada 10 escuelas. Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. ¡Crazy Kids! Y animación de fiestas. Crazy Kids, el peque espacio de la diversión. En Crazy Kids te ofrecemos para tu fiesta lo más nuevo en renta de inflables, juegos lúdicos e interactivos y animación con juegos y dinámicas. Contáctanos al 483-107-1592 y elige el paquete que más te guste. O si lo prefieres, arma el tuyo. Es muy fácil. Elige desde un inflable. En Crazy Kids garantizamos la diversión de tus invitados. 483-107-1592 y búscanos en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. En San Luis Potosí, una de las principales causas de muerte en mujeres es el cáncer de mama. ¿Pero sabías que si es detectado a tiempo tienes el 90% de posibilidad de salvarte? No lo dejes para mañana. Revisa tus senos o acude con especialistas. Prevención es vida. 62ª Legislatura. Debatir para decidir. Hey, si tuviéramos que reunir a todas las personas que obtuvieron un empleo formal a partir de 2015 en San Luis Potosí, llenaríamos 8 veces el Auditorio Nacional. Desgraciadamente, desde que inició la pandemia perdimos una cuarta parte de ese récord. A pesar de ello, no estamos aquí para hablarte de la adversidad, sino de tu fuerza, de cuánto resiste y de lo bien que resurge San Luis Potosí. Queremos que sepas que entre todas y todos, hemos protegido y conservado casi 440.000 empleos en nuestro estado. Esta pandemia mundial no ha terminado, pero aún así, en los últimos 3 meses aquí hemos comenzado a levantarnos. Así es, ya recuperamos casi 7.000 empleos y seguimos contando. Esa es la buena noticia y mereces saberla, porque pasó gracias a todas y todos nosotros. Muy fuertes y muy tenaces, eso somos, y qué bueno, porque ahora es cuando. En el Congreso del Estado seguimos trabajando. Con motivo del informe del Poder Ejecutivo, comparecieron funcionarios ante el Poder Legislativo. Los diputados fuimos claros y firmes al analizar los resultados en materia de salud, seguridad, educación, transporte, desarrollo económico y social. Pedimos cuentas claras para todos los potosinos. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Los servidores públicos tienen que acatar los principios de legalidad, honradez, integridad y profesionalismo. Por ello, en el Congreso del Estado se aprobaron reformas al Código Penal para sancionar severamente el delito de acoso sexual cometido por docente o servidor público. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Si el tiempo se detuvo unos meses, fue quizá para recordarnos lo más valioso que tenemos. Hicimos una pausa, sí, pero solo para regresar con más fuerza, con el deseo de aprovechar cada instante y volver a contar historias. Lo cierto es que hoy San Luis Potosí está listo para inspirar tus sueños nuevamente. Vuelve a explorar los paisajes surrealistas de este estado y descubre los contrastes que nos unen. Admira la majestuosa Huasteca Potosina mientras se entretece con el desierto de Real de 14. Descubre la historia de la capital que se enriquece con lugares fantásticos enclavados en la selva tropical. Y déjate sorprender por el azul de la laguna de la Media Luna, fundiéndose con el altiplano potosino. No cabe duda de que la vida es una gran aventura.
Así que te invitamos a soñar una vez más. En el Congreso del Estado fuimos claros y firmes para sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ello modificamos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Orgánica del Municipio Libre, Código Penal, Ley Orgánica de la Fiscalía General y Ley de Responsabilidades Administrativas. 62ª Legislatura, debatir para decidir. ¿Sabías que a pesar de la pandemia no hemos dejado de trabajar en el mejoramiento de la infraestructura educativa? Alcanzamos un logro sin precedentes de más de 4.000 escuelas rehabilitadas o con una obra nueva. Es decir, 8 de cada 10 escuelas. Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotras en Entre Mujeres. Estamos platicando con la licenciada Lupita Godínez González. Ella es presidenta de la Canaco y Servitura en Tamazunchale. Y pues bien, antes de irnos al corte, empezamos a hablar, licenciada, sobre el famoso Buen Fin y que, pues bueno, ya nos alcanzó también aquí en Tamazunchale. Quisiera que ahondara un poquito más en cómo funciona esto de lo que es el Buen Fin, cómo los negocios, los empresarios pueden brindar y sumarse a esta campaña nacional de lo que es el Buen Fin. Sí, gracias. Mira, dadas las condiciones de que no puede uno pues hacer lo que hacíamos antes, ¿verdad? Ahorita lo estamos manejando todo de manera virtual. Entonces, de alguna forma se creó un grupo de WhatsApp con los agremiados y lo abrimos también a diferentes personas que tuvieran inquietudes de participar, sobre todo con el fin de beneficiar al comercio local, como lo dije hace un rato. La idea es que se suba una foto, se pone el producto ofertado, se pone el nombre del establecimiento y eso el publicista que se contrató le da formato y se publica en la página de Facebook. Y es ahí donde estamos subiendo todas las ofertas de todo el comercio establecido de Tamazunchale. Nos comentaba que no necesariamente tiene que ser socio, ¿verdad?, de la Canaco. Puede ser también alguien externo a esta. Alguien que tenga inquietud, que quiera hacer esa, digamos, ofertar sus productos o que quiera subir algún servicio, etcétera. Con mucho gusto lo estamos abriendo a esas personas que tienen esa inquietud y como parte del servicio de Cámara de Comercio para beneficiar el comercio establecido local. Bien, licenciada Lupita, platíquenos cuál es el papel de la Canaco en Tamazunchale durante los días alusivos al Buen Fin. Mira, la idea era, es prácticamente apoyar a los comerciantes para que suban sus ofertas, para que promocione sus productos y Cámara de Comercio sea una plataforma donde puedan exhibir pues todo esto de manera virtual, como lo dije hace un rato, porque pues ahorita no hay otra manera de lograrlo más que de esa manera virtual. Licenciada, platíquenos cómo ha sido hasta hoy la relación que tiene Canaco Tamazunchale con las dirigencias estatal y nacional. Gracias, mira, con el Estado existe una magnífica relación, pues hemos estado interactuando sobre todo con Cámara de Comercio de San Luis Potosí a cargo del licenciado Juan Branca, que nos ha abierto pues todas las puertas de sus instalaciones y hemos estado pues muy de cerca en algunos foros, en algunas asambleas y pues también ha habido acercamiento con Matehuala, ha habido acercamiento con Ciudad Valles y con Tamuín, que son las cámaras representativas aquí del estado de San Luis Potosí, y con estado con la nacional, pues prácticamente ahorita viene ya el cambio de mesa directiva, ¿no? Entonces seguramente por ahí vamos a tener que estar apoyando y estar participando. Bien, licenciada Lupita, ha llamado mucho la atención la llegada de Coparmex a esta zona. ¿Cuál es, la relación que ha habido y cómo ha tomado la Canaco esta llegada de esta organización amiga? Sí, gracias. Mira, a final de cuentas es una Coparmex, como su nombre lo dice, la Confederación de Patronal, pues viene a dar otro giro, ¿verdad? A final de cuentas se viene a sumar,
somos asociaciones hermanas, se puede decir, y que de alguna manera podemos trabajar de la mano para lograr pues, cuestiones muy concretas y específicas que en su momento se irán dando, ¿verdad? Como bien lo dijiste, es una asociación amiga y yo espero que venga para sumar y para bien de todos los tamazuchenenses. Por otro lado, licenciada Lupita, hemos visto pues las oficinas de la Canaco. Coméntenos qué planes se tienen, si es que hay, en cuanto pues algunos movimientos materiales que se puedan dar en esta, y pues si hay estos planes en cuanto tiempo o qué expectativas se tiene en cuanto a las oficinas de lo que es la Canaco. Sí, mira, Cámara trae algunas pues algunas situaciones materiales que hay que corregir, ¿verdad? Como son el tema de las transminaciones, que nos obligó prácticamente después de todos estos aguaceros que se vinieron a cerrar prácticamente porque pues era muy fuerte la cantidad de agua que entraba. Sin embargo, ahorita ya están trabajando, ha habido una inconsistencia del personal que se ha contratado. Sin embargo, pues queremos hacer un proyecto integral, ¿verdad? Ya que estamos pues cerrando ahí, ¿verdad? Hacer un proyecto integral para que sea la Cámara de Comercio autosuficiente en esa parte, ¿no? Hay algunos proyectos que en su momento les voy a compartir para ver por dónde nos vamos a ir para empezar a, pues digamos, a tener más, unas instalaciones más dignas, creo que es la palabra, ¿no? Sin embargo, la idea es ya abrir, aunque sea en un rinconcito en lo que se sigue trabajando, pero la idea es ya empezar a aperturar nuestras instalaciones. Bien, licenciada Lupita, llega el momento de la pregunta obligada. ¿Cuál es la relación que se lleva entre Canaco Servitur de Tamazunchale y nuestro presidente Toño Costa? Pues creo que es una relación sana, es una relación buena, ¿eh? De alguna manera el señor presidente hace su trabajo, nosotros hacemos nuestro trabajo y pues también con la pena cuando hay que hacerle algunas observaciones muy puntuales, pues se le hacen. Literalmente esa es la forma en que hemos venido trabajando, en un marco de respeto, de cordialidad y pues continuar avanzando, ¿verdad? Licenciada Lupita, ¿podría compartirnos en cuanto a la organización que tienen como Canaco, quiénes forman su equipo de, pues, qué decir de trabajo, quiénes lo componen y cómo se han ido organizando para pues tratar de atraer más socios a esta institución? Sí, mira, ahorita de alguna manera el equipo de trabajo pues se compone por lo que es el tesorero, perdón, el secretario en primer plano, el tesorero, de ahí vienen todos los vicepresidentes y lo hemos hecho de una manera en que cada vicepresidencia representa, por ejemplo, educación, una vicepresidencia de comercio, una vicepresidencia de transporte, una vicepresidencia de asuntos con autoridades. Entonces, cada titular tiene pues muy claras sus funciones y dependiendo de lo que vayamos a tocar, de lo que vayamos a trabajar, es la vicepresidencia que se suma a ese proyecto. Bien, licenciada, bueno, ¿nos podría comentar también cuál es la vinculación que se da entre la Canaco y, bueno, pues obviamente las organizaciones de todos los comercios dentro de la zona, más que nada pues para ofertar sus productos y demás bien dentro de todo este marco de la pandemia y demás sucesos que se han dado últimamente? Sí, mira, de alguna manera es tratar de apoyar para que pues salgamos juntos de todo este bache que nos tiene un poquito atorados y ahorita como que se está reactivando un poquito más el tema de la pues de las compras, ¿no? Ya la gente está saliendo un poco más confiada a hacer sus compras, se ve un poco más de afluencia de gente. Aquí valdría mucho la pena pues hacer recalcar que salga uno con las medidas que dicta la autoridad, ¿verdad? Para poder continuar teniendo, digamos, estos números pues no tan alarmantes como en algún momento lo llegaron a hacer. Licenciada Lupita, ¿ha existido algún tipo de apoyo de parte del gobierno federal o del estatal en cuanto a esta situación que están viviendo los comerciantes que sin duda, pues al inicio de esta pandemia, la mayoría
pues fueron afectados, ¿verdad? Quienes tienen un lugar propio, pues de alguna forma, pues sobrellevaban la situación, pero quienes se veían en la necesidad de estar pagando una renta, pues estaban algunos en el dilema de continuar o desistir, ¿verdad?, en esta parte de lo que es el comercio. ¿Usted tiene conocimiento de algún tipo de apoyo que se les ha dado a los comerciantes? Mira, de manera general, lo que me he enterado es, por ejemplo, el gobierno de federal estaba dando un recurso, algo así como 25,000 pesos, y lo manejaron a discreción, pero fue así como que algo muy ligero. Y lo último que se hizo fue aquí en las instalaciones de la cancha municipal, donde el gobierno municipal donó algo en especie a los comerciantes establecidos. Bien, bueno, pues regresando también a lo que es el Tamesí, que ya es un negocio, bueno, muy conocido aquí en Tamazunchale, y volviendo a lo mismo, que ha otorgado empleo a las personas de la zona y demás. Nos gustaría saber cuál es el origen o por qué o a alguien se le ocurrió el nombre de El Tamesí. Sí, gracias por preguntar. Mira, esto viene de mis abuelos. Ellos rentaban la parte de enfrente de lo que es el Tamesí Mercado. Obviamente eran unas cortinas muy modestas, ¿no? Y vino un señor de Tampico a rentar y puso una tiendita ahí. Entonces, mi abuelo de oficio contador en ese tiempo, y pues mi abuela ama de casa, y rentaron ese lugar, y el señor empezó a tener su tiendita y todo. Un buen día dejó todo cerrado, ya no regresó, les debía renta obviamente, y bueno, entonces se tomó la decisión ahí de decir, bueno, pues dejó algunas cosas, continuamos con la tiendita o cerramos. Y en ese tiempo mi abuela le hizo la oferta a mi padre, a mi papá, y decidieron continuar con la tiendita, y pues bueno, todavía seguimos con esa tiendita. El señor era de Tampico, por eso viene el nombre del río Tamesí, de Tampico. Ajá, es por eso. Así. Licenciada Lupita, seguramente usted tiene pues bellos recuerdos de este pueblo de Tamazunchale. A mí me gustaría saber cómo vivió usted su infancia aquí en este pueblo, y qué es lo que pues le gustaría ver en un futuro de este pueblo ciudad que ya está creciendo demasiado. Sí, muchas gracias. Mira, pues anteriormente era un pueblo muy tranquilo. Todo el mundo nos conocíamos, ¿no? Y pues los juegos eran en la calle, como te lo pueden platicar. Sin embargo, pues bueno, Tamazunchale ha ido creciendo, y creo que le ha faltado el sentido del orden, siempre lo he dicho. Entonces, mi pensamiento es de que si no hay un orden, no hay un crecimiento. No puede existir crecimiento, así de simple. Ha crecido muy desordenado. Lamentablemente no ha habido, pues, alguna autoridad que llegue y corrija esa parte, porque creo yo que todos las personas que expenden sus productos en la calle, vamos, tienen el derecho de tener un lugar más digno, ¿sí? Donde puedan, como siempre lo he dicho, abrir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, no tienen por qué quitarse ni nada, tener un lugar más aseado, con las facilidades de lo que es la luz, el agua, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues ha faltado esa parte, ¿no?, de meter pues ese toque de orden en el pueblo. Eso es lo que te podría comentar. Bien, yo creo que pues es una parte muy importante, ya que, bueno, el hecho del comercio informal, aunque finalmente es una fuente de ingresos para todas estas personas, finalmente es una, hasta cierto punto, una mala imagen para nuestro pueblo. Y como usted lo comenta, yo creo que sería excelente que tuvieran un espacio tal cual donde pues nosotros pudiéramos ir a adquirir ese tipo de productos que ofertan. Hablando dentro de este tema, ¿qué significa para una mujer como usted llevar el control de una tienda que pues está creciendo, y suponemos que va a seguir creciendo su empresa Tamesí? Sí, mira, bueno, primero
Para mí no es una carga porque amo mi trabajo, amo lo que hago. De alguna manera, siempre el estar dentro de una empresa te tiene que mantener como que al día, como que muy actualizada, como que estar en esa dinámica de cambio. No puede uno pararse. Sin embargo, como te explico, sí hay proyectos. Traigo un proyecto, bueno, no uno, varios. Sin embargo, este año era haber detonado uno al menos. Pero todo esto, te devuelvo a decir, nos ha estancado un poco, pero pues tiene uno que seguir saliendo adelante y poder consolidar esos proyectos y avanzar siempre hacia adelante, nada para atrás. Licenciada Lupita, pues usted comentaba un punto muy importante en cuanto a un área de oportunidad de aquí de Tamazunchale. ¿Qué otros aspectos considera usted que pues se deben atacar? Que si bien no es fácil, ¿verdad?, el gobernar un municipio, pero ¿qué más le hace falta a Tamazunchale para que pues podamos seguir siendo ese pueblo que atraía a los empresarios, que atraía a los inversionistas, que también venía mucha gente a comprar y que se está fugando todo esas personas que venían de los municipios y que ahora dicen, no, Tamazunchale, ni para qué vamos, no hay ni por dónde pasar, no hay dónde estacionarse, nos van a infraccionar? ¿Qué nos hace falta? Sí, mira, has tocado un punto muy interesante porque de alguna manera yo soy creyente del turismo, ¿no? El turismo para mí es una de las fuentes que beneficia desde arriba hasta el de abajo. O sea, permea de manera completa a todos los que de alguna manera brindamos un servicio. Entonces, tiene que ponerse el pueblo atractivo, ¿no? Tenemos que tener espacios donde podernos estacionar de manera más holgada. O sea, tenemos que tener, digamos, el tema de la basura más controlado, la vialidad, o sea, tenemos que hacer alguna vía de desfogue para que no, a las horas pico, no se haga tanto tráfico tan pesado, que a veces venir de Buenos Aires al centro implica, no sé, perder una hora de traslado, ¿no? Entonces, hay muchos puntos muy interesantes. Como Cámara de Comercio queremos abrir el espacio del turismo, porque créeme que todo el turismo llega hasta Gilitla y de ahí se corta, o sea, ya para acá ya no hay nada. Yo me he quedado muy sorprendida porque Ciudad Valles tiene una derrama tan interesante por el tema del turismo. O sea, se benefician todos en tiempo de, bueno, ahora con lo que pasó de la feria y todo lo que se canceló, no encontrabas absolutamente nada de disponibilidad hotelera, no sé, o sea, restaurantes, las filas que se han hecho, se hacen unas filas enormes para entrar a los restaurantes, ¿no? De todo el turismo que capta Ciudad Valles. ¿Por qué? Porque puedes moverte a Micos, puedes moverte a N lugares, ¿no? Tamazunchale tiene bastantes lugares bonitos, ¿no? Pudiéramos realzar y poder ser atractivos para esas personas pues que gustan visitar los pueblos, ¿no? Ese turismo que necesitamos atraer. Al final de cuentas, estamos ahorita en charlas con el licenciado Arturo Esper, pues para ver qué nos puede llegar hacia acá, ¿verdad? Un poco más de un poco de turismo que pueda reactivar la economía del lugar. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, ¿no? El orden es definitivo. Tenemos que ordenarnos como pueblo, tenemos que ordenarnos como ciudad y bueno, yo creo que ese sería un parteaguas de todo esto. Bien, licenciada, bueno, yo creo que es un punto muy muy importante y bueno, como usted lo menciona, obviamente el gobierno que impone las leyes, pero también en esta parte también del pueblo que debemos de seguir esas normativas. ¿Cómo se debería de trabajar, en su opinión, la cultura de los tamazunchalenses para poder realizar este orden tan importante que usted menciona, para poder realmente seguir las normativas? En este caso, no solamente el hecho de ponerse el cubrebocas, por ejemplo, en esta momentos de la pandemia, sino todo ese orden que usted menciona que sería un parteaguas para poder realizar
las actividades de turismo que tanto le hacen falta a Tamazunchale. Sí, mira, uno como ciudadano pues debe de colaborar con la autoridad, ¿sí? Hasta ahí el lado ciudadano, sin embargo la autoridad tiene que tomar la parte que le toca, y es la que no nos gusta, que tiene que sancionar, pero no hay otra manera de poder caminar, de poder avanzar en este, pues en esa parte, ¿no? Si queremos meter orden, tiene que haber unas reglas, tiene que haber normatividad, tiene que haber una serie de cosas de disciplina, ¿verdad?, que nos hagan irnos por donde nos tenemos que ir, aunque no nos guste. Y pues bueno, esa es la parte más difícil, ¿verdad?, más complicada, de que pues quién ejecuta, quién sanciona, ¿verdad?, porque pues vemos en la calle lo que comentaba Sandy, pues a mucha gente que todavía no se pone el cubrebocas, que no se protege, que no está pues cuidando a los demás, ¿verdad?, ya no a sí mismo, sino a los demás. Y así como pues tenemos el derecho de cuidarnos, pues también tenemos la obligación de cuidar a otros, y el derecho de que alguien respete la fila, ¿no? Vemos establecimientos que pues tal vez también les falta un poquito de compromiso, ¿verdad? Algunos sí vemos que tienen los protocolos. En ese sentido me gustaría que le platique a nuestro público, en el caso de las sucursales de Tamesí, ¿cómo está protegiendo Tamesí al público, al cliente que va llegando a la sucursal Tamesí? ¿De qué forma ustedes están cuidándolos? Sí, mira, nosotros no hemos dejado de guardar los protocolos dictados por jurisdicción. Entonces, desde la toma de temperatura, que eso es algo muy importante que muchos dejaron de hacer, nosotros no hemos dejado de tomar la temperatura, que es algo importante. Tenemos el tapete sanitizante y el gel antibacterial antes de ingresar a las instalaciones. Aparte de eso, sanitizamos las instalaciones, compramos el equipo, nosotros lo hacemos por las noches. ¿Para qué? Para que de alguna manera todo el lugar pues esté libre de, pues esté limpio, ¿no? Esté en un ambiente sano, y eso es lo que estamos haciendo pues para darles esa seguridad a nuestros clientes. También recordarle a nuestro público que es importante que cuando realice sus compras, pues tiene que llegar a casa, desinfectarlas, aunque, pues bueno, sabemos que en el caso, por ejemplo, de ustedes como Tamesí, que tienen pues el cuidado, ¿verdad?, de hacer la sanitización en las diferentes áreas, pues es importante que también al llegar a casa, pues ustedes sus productos, pues los vayan limpiando, desinfectando de la forma como se ha estado sugiriendo a través de los diferentes medios, como puede ser, pues lo básico, el agua de jabón y cloro, ¿verdad? Licenciada Lupita, me gustaría también que nos comente de qué forma ustedes como empresarios están tratando de cuidar a su personal que integra pues todo lo que es las áreas de servicio, porque pues sabemos que Tamesí son empresas y tiendas grandes, ¿verdad?, que tienen y manejan un distinto tipo de personal a cargo de las distintas áreas. ¿Cómo se están cuidando ellos para que pues no haya este tipo de contagios, ¿verdad? Sí, gracias. Mira, nosotros, como te comento, seguimos el protocolo dictado por la jurisdicción sanitaria, y pues inicialmente empezamos con caretas, pero pues se dificulta un poquito el tema de la audición, entonces migramos hacia el cubrebocas, que ese ha sido permanente, y los lentes, que son ahora sí que totalmente obligatorios para todo el personal que trabaja en piso. Y en zonas administrativas no permitimos que se quiten el cubrebocas, por seguridad propia. Bien, bueno, recordando, bueno, regresando al tema de Tamesí, de la empresa y todos estos protocolos que se deben continuar, y pues invitando obviamente a la gente que siga yendo a Tamesí, que no nos cambie por ninguna otra empresa, ¿nos podría mencionar cuáles son las ofertas que se mencionan ahorita dentro de este Buen Fin? Que obviamente, como lo mencionabas, se están manejando online, pero para que el público que quizá no las ha visto en esos términos, las pueda conocer en este momento. Sí, gracias. Mira,
Esa pregunta, pues no la tengo muy fresca, sinceramente, porque así como me hicieron llegar, la subimos a la página de propia de Tamesí y también a la página de Cámara, ¿verdad? Sin embargo, sí estamos ofertando precios, sí vale la pena que vayan y descubran, ¿no?, ahora sí que lo que les tiene Tamesí reservado, porque sí estamos bajando muchos precios y creo que es un buen momento para surtir la despensa. Entonces invito ahora sí que a todos los clientes y amigos a que nos visiten y conozcan esas ofertas. Bien, pues ya todos conocen las sucursales, ¿verdad?, de Tamesí, pero recuérdenos las ubicaciones y los horarios, licenciada. Sí, muchas gracias. Mira, estamos abiertas en las dos tiendas. Una está ubicada en Mercado, a un lado del Mercado Municipal, y esa tiene un horario de las 7 de la mañana a las 8 y media de la noche, ¿sí? Y la que está en Crucero, en esa tienda cerramos a las 9 y media de la noche y abrimos a las 7 de la mañana. Esos son los horarios, pues los invitamos a que nos visiten. Bien, licenciada, y bueno, yo creo que otra pregunta obligada es el hecho de que los buenos resultados que se han dado a través de las mujeres en los diferentes ámbitos, yo creo que la pregunta obligada es, ¿le gustaría a la licenciada Godínez ser presidenta municipal? Caray. Sí, ahora sí que me la lanzaron en frío. Mira, son mis primeras incursiones prácticamente fuera del ámbito empresarial y sinceramente no tengo una respuesta, ¿no?, en este momento, porque creo que apenas me estoy fogueando en esa parte de abrirme a la gente. Ciertamente, vamos, esto del quehacer público es muy demandante en temas de tiempo, en temas de, pues, de muchas cosas, ¿no? De ser empático, sobre todo con la comunidad y conocer las necesidades, etcétera, ¿no? Creo que en este momento no tengo una respuesta para eso, ¿verdad? Quizás más adelante pudiera interesarme. Muchas gracias. Y pues bueno, ahorita con la equidad de género, ¿verdad, licenciada? Pues yo creo que sí es importante que pues las mujeres se sigan pues animando, ¿no?, a participar. A mí me da mucho gusto que haya venido en esta ocasión con nosotras, porque es importante conocer pues estos casos de éxito de empresarias como usted, que sin duda pues están dando todo, ¿verdad?, por sacar adelante pues no solo una empresa familiar, sino también se están sumando a la organización, en este caso a lo que es la Canaco aquí en Tamazunchale, y pues me da gusto que pues no se cierre, ¿verdad?, a la posibilidad de poder pues pensar qué tal más adelante, ¿verdad?, la oportunidad de poder contribuir en algo por este municipio, que de alguna forma pues ya lo están haciendo ustedes desde sus trincheras. ¿Qué mensaje finalmente, licenciada, le puede dar a nuestro teleauditorio, a las mujeres sobre todo, que pues se animen, ¿verdad?, a participar, a tener un lugar en la vida pública, ¿verdad?, en la participación en las diferentes áreas, que si bien pues no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Sí, mira, yo creo que la mujer está teniendo un papel muy determinante en este momento y sí vale la pena sumar pues todo ese esfuerzo, todo ese empoderamiento de la mujer. ¿Para qué? Para lograr salir en la trinchera donde cada quien está, ¿verdad? Y poder contribuir con ese granito de arena para, pues, crear esa montaña grande que necesitamos las mujeres para, pues, sobre todo se le tiene que creer, ¿no? Yo creo que el género no tiene nada, todo el mundo, vamos, tiene que tener esa seguridad, esa confianza en sí mismo y saber que puede y saber que van a salir las cosas adelante, ¿no? Sobre todo tener mucha claridad de lo que quieres y a dónde vas. Yo creo que eso es algo muy determinante que te va a hacer esa brújula que te vaya guiando, que te va acercando hacia lo que tú quieres llegar. Y sí, como empresaria, me gusta contribuir al bien de la comunidad, poder aportar ese granito de arena y sobre todo
pues crecer el negocio familiar, porque es algo que me apasiona, me gusta, me encanta, y poder hacer, contribuir, como digo, para la comunidad, porque prácticamente la mayor parte de nuestros clientes en Temesí Mercado son de las comunidades, y poderles aportar ese beneficio, pues sí nos hace sentir bien, ¿no? Tenemos esa doble dualidad, porque Crucero es de la gente del pueblo. Allá tenemos mucho más visitantes de gente del pueblo, y acá en zona de comunidad, pero pues todo eso ayuda mucho a aportar un beneficio, vamos al hogar, a contribuir en esa economía tan deteriorada en este tiempo, y que puedan tener una mejor vida esas familias. Bien, pues muchísimas gracias, licenciada, por haber participado hoy en este programa, por haber contribuido, y qué buen mensaje que nos deja a toda la ciudadanía de Tamazunchale, y pues más allá, hasta donde se vea nuestro programa. Y pues, como usted lo menciona, hacer que pues las mujeres realmente tengamos ese empoderamiento para poder realizar pues esas actividades, y pues jamás detenernos. En este caso, bueno, tenemos a todas esas personas que trabajan en Temesí, yo una de ellas, y es un gusto realmente trabajar con ustedes y pues estar ahí y realmente ver cómo pues el trabajo en equipo se realiza, y nada tiene que ver, como usted lo menciona, pues el género en ningún ámbito. Finalmente todos tenemos esa oportunidad de pensar y de realizar nuestras actividades sin necesidad de que alguien más nos indique qué tenemos que estar haciendo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, y qué bien que tenga pues esas ideas, ¿no? De que la mujer puede realizar su vida y sus actividades sin estar probablemente detrás de ese machismo tan implementado dentro de la zona Tamazunchale. ¿Qué desee agregar para concluir? Muchas gracias. Pues agradecerles el espacio, ¿verdad? Fue una charla entre amigas, como dicen, y me siento muy, muy a gusto, muy contenta. Gracias por la invitación. Y pues nada, creo que ya para cerrar, vale la pena mucho pues seguir con el tema del cubrebocas. Creo que el cubrebocas ha sido una de las cosas que más ha frenado este tema de pandemia. Entonces, pues no hay que bajar la guardia, hay que, al contrario, doblar los esfuerzos, y pues si somos, digamos, conscientes de todo esto que está pasando, pues el usar el cubrebocas realmente es algo que hasta te acostumbras a él, y máximo que es tu salud y la salud de los que te rodean. Entonces sí me gustaría cerrar con ese tema de que no bajemos la guardia y sigamos pues adelante cubriéndonos y protegiéndonos para bien de nosotros, de nuestra familia y de la comunidad como tal. Muchas gracias. Pues muy buena recomendación que le hacemos a través de la licenciada Lupita Godínez, y por supuesto todo el equipo de Tamas Visión siempre sumándose a las recomendaciones y protocolos que nuestro sector salud siempre nos hace llegar. Pues licenciada, un gusto haberla tenido aquí con nosotras, el haber pues conocido su trabajo, su trayectoria, nos da muchísimo gusto y le deseamos mucho éxito en todo lo que usted emprenda, en lo familiar, pues en su responsabilidad que tiene en la Canaco, y pues desearle que pues vengan mejores tiempos, ¿no? Que esto es un pequeño paso que estamos entre todos saliendo adelante, y pedirle a nuestro auditorio que igual pues se siga cuidando y que siga aquí en la programación de Tamas Visión. Sandy, ya nos vamos. Y le invitamos a que siga con la programación de Tamas Visión. Por supuesto, agradecemos a quienes hacen posible la transmisión de este programa, a nuestro querido director Jaime Vigiano, a Freddy, que está aquí en cámaras, a Doña Anita, que nos da la voz, a Juan Jaime, gracias por estar siempre en controles, y a usted, que nos da la oportunidad de llegar todos los martes a su hogar. Lo invitamos a que se quede con la programación de Tamas Visión, y nos vemos en el próximo programa.